Vamos a adaptar el Diomar. Mira cómo se pone. Se la tenía escondida. Ataque el pollete. Falta que se tire, ¿eh? Porque con el frío que hace, yo no voy a estar mucho rato aquí arriba. Van para casa de David. David, va para allá. Uy, 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 mira que reguero de basurita se formó por allí. Ah, no, está aquí. Nana, usted no quiere cuento, yo creo. Venga. Este y el de Juanan por adaptar. A ver qué hace este. Y ya quedaría uno. Éramos 7 en la competencia. Alexander quitó el de él. Lo descalificó. Jaime descalificó el de él también. Y se quitó el palomo de Javi porque es que nunca lo voló en su casa. Entonces el palomo nunca ha volado, lo sueltas y no vuela. Mira, mira esta palomita, perrita, mira, mira. Perrita, mira. Ay, mi madre. Mira, mira esto, mira. Mira esto, mira. Cuando el palomo choque con esa zurita, mira cómo va esa zurita, mira. Ah, no, no, son un pichón de buchón de ahí atrás, yo creo. Míralo. Yo creo que es un pichón de buchón, macho. De allí de la casa esa. Oye, pues eso, el palomo Javi no vuela, no vuela. Y la competencia es de volar, no es de jaula. Eso le pasa a Javi, es que Javi no tuvo tiempo de volar. Desde que nació está trancado y el palomo no vuela. Vamos a ver qué pasa aquí. Déjame agacharme, oye. Uy. Yo creo que era un pichón de buchón, ahora se pegó otro más. Jodido todo aquí ya. Mira, 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 mira esto, mira. A ver si pasa bajito y lo veo bien. No sé, es que le veo como buchecito. O está muy abierta. Si esa unita va demasiado de cero.
Mira, mira cómo trastea de arriba. Anda, loco. A ver con cuál se va, si con la mujer o con la otra. Yo solo viendo esto, ya. Baja, gato, baja. Ya conozco el palomo, viendo esto. A ver con quién se va a ir. Porque la otra está súper perra, macho. Mira, que va, se va a tirar también, macho. Si quiero. Eso, yo creo que es una zurita, macho. Yo creo que es una zurita. Que si la coge de cuenta, si la coge de cuenta, no está activa la trampa, pero. Mira, ahora te digo. Ah, una zurita, una zurita. Es una zurita. Mira, ahí subió el palomo, ¿eh? Hay palomos descarados de esos que van celosos con la hembra y la dejan tirar y se van detrás de la zurita. Eso para mí no vale un kilo. El palomo tiene que serle fiel a su hembra.